you move right, we can dance all night. No money in the bank, but the bank don't buy. Come on. Bienvenidos a Revolución Verde, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, dándole agüita a las plantitas, viendo que vino hasta el día. ¿Vos, Mica, qué nos trae de nuevo? Yo, Ivo, realmente estoy recontra caliente con todo el mundo, lo voy a decir públicamente. ¿Qué pasó? Porque estaba viniendo para acá en colectivo y el bigotudo del colectivero me hizo bajar. ¿Podés creer? Pero, Mica, está más gente que lo mate. ¿Qué y sí, pasa? Lógico, porque encima estaba viniendo para acá, porque el petrolero este me bajó, y vi una paloma muerta, lógico, la intenté reanimar, porque, bueno, la vi muerta, intenté RCP, pero no hubo caso y falleció la paloma. Qué vergüenza. La verdad es que sí. Bueno, cualquiera que nos quiera dejar un comentario sobre el programa lo puede hacer en nuestra página web www.revolucionverde.com y vamos con los temas del día. ¿Nuestro productor le parece? Los neodragones extintos. Otra especie del sur de China fue tomada como extinta. La causa, su valiosa piel. Famosos reconocidos, entre ellos la Sun, fue a llorar a estos animales. Wilbur Gorodich, un abogado vegano, en el hospital Pirovano. La causa fue que al recibir una feta de jamón en su tostado, recibió un shock traumático. Apoyen a la familia con el hashtag PrayForWilbur. Linchamiento en Núñez. Un hombre fue agredido tras tirar una tapita de plástico al piso. Manifestantes veganos, héroes veganos, lo dejaron con graves heridas. Cerraron el zoológico de Palermo. La justicia, luego de varios meses, tomó su decisión. De los animales felinos se encargaría nuestro compañero vegano Víctor, mientras que los animales acuáticos volverían al río. También tenemos una sección donde tenemos manualidades, donde va a estar Florencia Marastí, licenciada en ecología. Se extinguió otra especie de dragón en Asia. Lo confirmó un estudio de paleontología asiático ayer por la noche. Las causas de la misma fueron 42% por la caza, ya que su piel es muy cara, o 32% por deshidratación por la zona donde vivían y 36% por problemas en la piel, por el calentamiento del sol. Susana Jiménez, la SU, al enterarse de lo sucedido, partió directamente hacia honrar a nuestros queridos compañeros. Un abogado vegano fue trasladado de urgencia al hospital Pirovano tras recibir en su tostado una feta de jamón cuando previamente había dicho que no quería jamón. Los familiares y amigos realizarán una manifestación mañana a las 17:38, la hora exacta en la que sucedió el atentado. El abogado se encuentra en estado estable, pero por suerte está bien. Bueno, nos encontramos con la señorita Florencia Manastí, licenciada en ambientalismo suburbano, ¿no? Sí, así es. Que nos ha contado una noticia muy interesante para todos y espero que les guste. Buenos días. Buenos días, Ivo. Buenos días, Micaela. Bueno, como siempre, un sol estar acá con ustedes. Y como bien dijiste, Ivo, el otro día iba caminando por la calle, como te contaba, y vi una bolsa de papa tirada y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no agarrarla y hacer...? No estaba aburrida. Justamente vi y dije, ¿por qué no reciclarlo? Y hacer cosas súper útiles, ¿no? Para toda la gente. Así que se me ocurrió esta remera, es una eco remera, que la podemos hacer en casa porque es súper fácil de hacer con útiles que están en casa a nuestro alcance, una tijera, una lapicera, cinta para pegar y obviamente los elementos reciclables para decorarla, ¿no? Bueno, para mí es una excelente idea, licenciada. Me imagino que todos los jóvenes entrevistas lo van a estar implementando próximamente, ¿no? Así es, por suerte. ¿Podemos bajar el tape? Bueno, ahí tenemos la bolsa, el marcador, la tijera y nosotros elegimos hojas. Bueno, ahí vamos a contornear lo que es la parte del cuello. Ahí cada uno, bueno, a su medida, obvio. Yo te hago una pregunta. Esa remera, sí, sí. Digo, se viene el invierno, va a ser frío, 10 grados y esto tiene agujeritos. Me parece como que una remera no está muy... No, con cosas abajo queda bárbaro. Ahí es la parte del cuello. Este es un bolsillo que lo reciclamos a partir de lo que nos sobró de la parte del cuello. Cada uno lo va a poner a su medida, de donde sí, lo quiere. Muy chiquito es. Bueno, vos hacelo más grande. Ahí está la remera terminada, nuestra modelo. De un lado tenemos lo que sería la parte de suéter. Y después tenemos una parte que es un chaleco que está súper buena. Así que nada, ojalá les guste. Bueno, muchas gracias, Flor, por compartir esto con nosotros. Me imagino que los fríos amantes de la ecología lo van a estar implementando próximamente, ¿no? Yo no. Yo tengo mi remera acá hermosa, miren la cámara, que me la enfoque, sí, por favor, pero esa como cosa siempre con llevando la contra. Como siempre llevando la contra, está bien, no importa. Está buenísimo que a los chicos les guste. Lo más importante es que ustedes comenten en nuestra página de Facebook, de Twitter, y que pueden ver el video en YouTube, que ahí van a poder seguir los pasos y les va a decir qué cantidad de útiles pueden usar para cada cosa. Bueno, por último, antes de una pausa, leemos el comentario que dejó nuestro amigo en Twitter, Nico de Coloco45. Muy buena la corremera, lleva así mi basura.
Bueno, muy bien, Nico, la verdad, un gran ejemplo. Nosotros vamos con los avances y con la tanda. Linchamiento en Núñez. Un hombre fue agredido tras tirar una tapita de plástico al piso. Manifestantes veganos, héroes veganos, lo dejaron con graves heridas. La justicia de la nación falló a favor del cierre del zoológico ubicado en la zona de Palermo. Luego de varios meses de juicio, tomó su decisión y los animales volverían a su hábitat natural. Víctor, un compañero vegano, se encargaría de los felinos. También tenemos a Florencia Manasti en una sección donde nos mostrará otra vez manualidades, en este caso una botella que la hará convertida en una maceta. Poner una Sprite en una piscina es la metáfora perfecta para hacerte entender que Sprite genera un golpe de frescura en todo tu cuerpo. Pero, ¿cómo poner la Sprite en la piscina sin que se hunda? Para lograrlo, los científicos crearon el pulpo inflable Posa Sprite. Un pequeño paso para la ciencia, pero un gran paso para Sprite. Sprite, las cosas como son. ¿Viste que a todo lo que está buenísimo le ponemos un re? Villavicencio también lo hace. ¿Será porque repensamos lo que ya estaba pensado? ¿Será porque replanteamos lo que ya estaba planteado? ¿O será porque reconstruir es tan importante como construir? Por eso se le puso Rebotella a la primera botella de Villavicencio, que está hecha en un 50% de botellas recicladas. Todas las rebotellas reducen el impacto ambiental. Elegilas. Cuidar el medio ambiente está re bueno. Villavicencio. Dale un giro a tu mundo. Ayer por la tarde se produjo un linchamiento en la zona de Núñez, luego de conseguir unos 45 años de edad, arrojó una tapita en la calle. Los justicieros que lo atacaron lo acusaron de que la tapita puede ser usada para causas mayores, como el hospital Garrahan. La víctima fue urgentemente trasladada al hospital más cercano con graves heridas en el tórax, en la cabeza y en los ojos. La policía intervino automáticamente y ya hubo 3 detenidos por la causa. La justicia de la nación falló a favor del cierre del zoológico de Buenos Aires ubicado en la zona de Palermo. Luego de varios meses de causa, la justicia tomó su decisión y mañana por la tarde ya estará clausurado este horrendo lugar y cárcel para los animales. Sin embargo, no se sabe con exactitud qué harán con los animales del zoológico. Víctor, un compañero vegano que está por ahí atrás, se va a hacer cargo de los felinos en su departamento de Lomas de Zamora, mientras que los animales acuáticos volverían al riachuelo y o al río de la Plata. Nosotros seguimos con acá, Flor, a ver qué otra super cosa nos tenés para contar. Algo mejor que esa remerita, pues, por favor. Si bueno, Mica, siempre un placer con vos, ¿eh? Tenerte acá al lado es un gusto. Qué bueno. Como bien dijiste, como ya vimos tips de ropa, ahora traemos un tips para la casa que están súper buenos. Y además, como también dijiste vos, son cosas que se pueden usar para la casa. Y nada, vamos a ver el tape, a ver cómo sale, cómo viene esto. Tenemos la botella, la tijera, el marcador y obviamente la tierra por el otro lado. Perfecto. Bueno, primero lo que vamos a hacer es contornear con el lápiz o el marcador la botella. Le hacemos una línea, doblamos a la mitad la botella. Con la tijera lo cortamos, le hacemos como una ranurita para que después entre la tijera. Perfecto. Cortamos la botella en dos. Y usamos la parte que no tiene la tapita, le ponemos la tierra. Y ahora vamos a elegir una semilla de cualquier cosa para que podamos plantar. Pero lo que no entiendo, Mica, es cómo haces para que parezca una maceta. Y mira, ahí plantamos la semilla y vas a ver, y van a empezar a crecer las plantas. Por ejemplo, ahí está terminada. No, ¿sabes qué? Yo estoy tratando realmente de entender la lógica de tener una planta de mandarina en mi casa, pero no la encuentro, la verdad, Florencia. Me gustaría, no sé, tener un criadero de palomas que me parece más estético para la casa, más útil, no sé. Digo yo, no sé vos y vos qué pensás. Para mí está bueno. Gracias, y vos siempre. No. Lo mejor es trabajar con vos, la verdad. Porque la gente que tira mala onda no está bueno, ¿sabes? No, yo simplemente te dije que no me gusta una planta de mandarina en el medio de mi casa. A la gente le encantó y les agradecemos por todos los comentarios que estuvieron poniendo en Twitter y en Facebook y los comentarios de YouTube. Gracias por suscribirse.
La verdad, la gente, siempre un placer. A mí la verdad me encantó. Yo ya empiezo a borrar tapitas para empezar a decorar mi casa. Yo no, te agradezco. Gracias. La macetita, la plantita. Buenísimo, la vos no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Listo, no lo hagas. Nosotros tenemos una noticia de último momento. A ver qué pasó, nuestro productor nos puede decir. Lara, estamos con vos desde los parques de Palermo. Por favor, decinos qué está pasando. Me parece que hay una manifestación sin previo aviso, donde por favor, si podés, a ver si podés hablar con alguien que nos pueda decir qué está pasando, por favor. A ver, te escucho. Hola, Micaela, ¿cómo andan? Estamos en el lado de Palermo, este lugar bellísimo. La gente viene a correr, viene a disfrutar del día. Como muchos lo conocen, el pulmón verde de la ciudad, también otro sinónimo de este hermoso lugar. Pero estamos tristes de verdad, porque van a lanzar un nuevo proyecto sobre una talación de los árboles, van a talar todo y van a transformar esto en un lugar de deportes extremos. No podemos creerlo. Yo realmente estoy anonadada, no puedo creer lo que me estás diciendo. Decime dónde es, que voy a ir ya a manifestar en contra de esto. Las palomas, decime cómo están, qué está pasando, por y mira, favor. Te cuento un poco, estamos con un sí. joven que está hace 10 minutos acá encadenado al árbol. 10 minutos por reloj, vamos a ver qué nos cuenta. Por acá. Hola, sí, buenas tardes. ¿Te quería preguntar qué es lo que haces acá, encadenado, mirando los árboles? Hola. Nada, yo estaba en mi casa en San Isidro y vi por Facebook esto que querían traer los árboles y no me va. No me va, así que vine acá y me encadené. ¿No te da por justicia o porque te gustan los árboles, las florcitas? Y lucho por la causa, ¿entendés? Verde puro, pasión, acá. Me parece una injusticia que aparte saquen por un lugar de deportes extremos. Es un lugar hermoso. Claro, los deportes extremos no me van. Yo hace 10 minutos estoy acá y la verdad que mucha gente vino a preguntar y no le gusta los deportes extremos. Prefieren la naturaleza. La naturaleza. ¿Y usted planea quedarse mucho tiempo más acá haciendo justicia por la forestación o qué planea hacer? Y yo me voy a quedar acá hasta que empiece el programa de moda este en Magazine. Ahí me iré a verlo porque no me lo puedo perder. Ah, bien. Bueno, la verdad que estamos todos muy indignados acá. No podemos ninguno de los dos creerlo. Así que, Micaela, si me entero más, te informo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, Lara, la verdad es que estamos realmente sorprendidos por lo que nos está contando. Muchas gracias por estar del otro lado. Nosotros, lamentablemente, nos despedimos para reencontrarnos mañana a las 18 horas, como todos los días. Bueno, por último, queremos agradecer a toda la gente que nos ve y nos sigue todas las noches. Un saludo especial a mis amigos de Ecología Clouds, que me dicen tan fachero todos los días. Y recuerden, reciclar la basura, el medio ambiente. Y buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Yo, perdón, quiero decir un último comentario a vos, bigotudo petrolero, que me bajaste del bondi hoy. Te voy a agarrar y te voy a encontrar y te voy a denunciar por bajarme del bondi. Cortámelo, y si vos comes parte también, te voy a agarrar porque...